Hola amigos, presentamos a uno de nuestros últimos ingresos. Es una tórtola rosy gris doméstica. Estas tórtolas son de compañía, es decir, no se pueden soltar en medio natural, puesto que vive en un segundo y medio. Esta fue rescatada por una persona cuando ya estaba en las fauces de un perro, que milagrosamente solo le hizo dos heridas superficiales que no han infectado. Pero vamos, sueltas una tórtola de estas o se escapa y dura muy poquito, puesto que no sabe nada de la vida. Su carácter es muy dócil. Son muy simpáticas y por ello se las ha utilizado como artilugio en la magia, para sueltas de bodas. Normalmente si las sueltas de bodas no se recuperan estas tórtolas y acaban por ahí muertas de hambre o disparo, gato o lo que sea en breve tiempo. Es una lástima, normalmente viven en jaulas mediocres de por vida. Y bueno, cuéntanos un poquito sobre su procedencia. Bueno, pues esta tórtola rosy gris doméstica, que evidentemente la tenemos mutada en blanco y mutada en rosa, normalmente las que se tienen como animales de compañía, gracias a Dios ya están en desuso, las tórtolas de mago y este tipo de aves en cautividad, viene de la tórtola rosy gris, que es una ave africana y de la península arábiga, donde allí es natural. Ha sido introducida, por lo cual, ¿qué ocurre? Uy, que se quiere escapar, vamos a cerrar. No, vamos a volver. Al ser introducida en otros países, pues pasa a ser invasora. También porque se hibrida, por ejemplo, ¿con quién se hibrida la tórtola rosy gris doméstica y no doméstica en España? Pues con la tórtola turca, que es la tórtola de Caoptó. Externamente se parecen bastante y entonces cuesta distinguirlas. Si ves dos juntas, evidentemente ves que no son una especie exacta. Entonces, una de las excusas que ahora se utilizan los centros de rehabilitación de especies para no tratar ni la una ni la otra, no vayas a estar tratando un híbrido. Y la verdad es que está prohibida su tenencia, su tráfico, todo, desde 2013 que entró en el catálogo español De de especies especies invasoras. invasoras. Y bueno, como carácter, ya hemos dicho, son súper simpáticas, muy dóciles, esta variable doméstica y no dan ningún problema. Lo único que no les gusta es que las cojan y las mediquen, ese tipo de cosas, pero por lo demás son muy simpáticas. Los machos se la pasan todo el día cantando y las hembras un poquito. Y bueno, son muy pacíficas, pueden estar en el palomar con palomas bravías y con tórtolas también, y con torcaces y con zuritas, no dan ningún problema, insistimos. Y bueno, quien sepa, quien se encuentre una tórtola blanca, pues ya sabe que no puede ser liberada, blanca o color crema, que son la variable doméstica. Hay que buscar un voladero o tenerla en casa suelta para que pues disfrute de la vida, como cualquier otro animal de compañía, como puede ser un gato. Y bueno, si buscáis en internet tórtola turca y tórtola rosy gris, podréis ver que la especie silvestre son muy parecidas y esta simplemente está teñida de blanco. Lo típico que se busca cuando tienes animales que domesticas, pues cuando te sale uno blanco lo potencias. Está saliendo el ojo así con el flash porque tenemos la linterna para que se la vea mejor, pero tiene el ojo rojo muy bonito, no color rubí como la tórtola natural, sino así como rojo flojo. Y bueno, aquí está, veis la reminiscencia del collar que lo tiene marcado aunque no esté de coloreado. Y Y bueno. bueno, va a ponerse muy contento nuestro tórtolo Kelly, que está solo. Entran muy pocas tórtolas de este tipo, tampoco nos caben especialmente más animales. Si bien hace un tiempo nos entró otra tórtola de mago, como nosotras las llamamos, y está sola y se va a poner muy contenta de tener una amiga de su especie, porque las palomas bravías no la dan guerra, pero tampoco le hacen caso y persigue a Entonces, cualquier paloma blanca en el palomar, así que se va a poner muy sí, tiene a las contento. palomas blancas fritas que la pegan un poco porque ve algo blanco o una tórtola y se vuelve loco y no quieren saber nada de él. Así que nada, ya la hemos vacunado, obviamente, no puede entrar a un palomar sin vacunar. Los animales de jaula ya hemos dicho que tienen peor salud por haber estado en jaula, entonces siempre tienen que ir vacunadas y con la salud restablecida, puesto que son más propensos a coger cualquier tipo de infección. Vamos a quitar la linterna para ver su color natural. No sé si se puede. Bueno, hemos quitado la linterna porque Patti quería que vierais el color natural. Y simplemente Sí, ahora no tiene fenomenal. los ojos flaseados. Parecen negros, tienen rojo, Y aparte de la venga, pupila. pues ahora la anillaremos y a presentarla a su amigo, que básicamente se presentan solas. En cuanto la vea, va a enloquecer, va a cantar, va a bailar y va a decir: ¡Por fin!